Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de noticias de bandas Female Fronted. En el video de hoy les traigo noticias de Epica, Nightwish, Evanescence y más. Iniciemos con las noticias rápidas. Annette Olson declaró en una entrevista que le gustaría hacer un dueto con Simón, vocalista de Epica. Annette comentó lo siguiente: "Me encantaría cantar con Simón Simons porque es una persona adorable que he podido conocer varias veces y que nuestras voces son totalmente diferentes. Ella tiene una voz clásica que yo no tengo y podremos crear una atmósfera interesante. ¿A ustedes les gustaría escuchar un dueto entre Annette y Simón? Aunque la verdad no sé qué tan diferente pueda llegar a ser el contraste entre sus voces, ya que Simón dejó de cantar con una voz operística desde hace mucho tiempo". La banda Beyond the Black ha revelado la portada y tracklist de su nuevo disco titulado Horizons, el cual será publicado el 19 de junio. Jennifer, la vocalista, menciona que con este disco mostrarán nuevas facetas musicales que no habían experimentado antes, pero que también seguirán con el sonido clásico. Jennifer menciona que están muy orgullosos de este trabajo porque consideran que es el mejor de su carrera y que será un disco más de banda, aunque la única que salga en la portada sea ella. En fin, aquí les dejo el tracklist. Debido al próximo lanzamiento del nuevo disco de Nightwish, sus integrantes han estado haciendo varias entrevistas. En una de ellas, Tuomas Holopainen mencionó que no se sentía inspirado para hacer un nuevo disco. Sus palabras fueron las siguientes: "No tenía ganas de hacer canciones para la banda, y lo último que quieres hacer es componer cuando no te apetece, porque al final terminas haciendo basura. Esa es básicamente la razón de no lanzar disco más seguido, pero no creo que 5 años sea tanto tiempo". ¿Qué opinan ustedes de las declaraciones de Tuomas? ¿Creen que el próximo disco no esté tan inspirado como el disco pasado? Ahora pasemos a ver los estrenos discográficos más recientes. So
continuamos con las noticias. Son muchas las bandas que debido al coronavirus se han visto obligados a cancelar sus conciertos. Entre ellos se encuentran Nightwish, quienes pospusieron sus conciertos. Queridos fans, lamentablemente hemos tomado la difícil decisión de posponer nuestros próximos conciertos en China debido al estallido de la enfermedad del coronavirus. Muy pronto anunciaremos nuevas fechas para octubre. Todos los boletos vendidos para las fechas pospuestas siguen siendo válidos. Quienes también se han visto en la necesidad de cancelar su gira en conjunto son Evanescence y Within Temptation. Esta gira ha sido muy esperada por los fans de Europa ya que las bandas tocarían juntas, pero al menos esto les ha dado tiempo de trabajar en nueva música. Evanescence comenta lo siguiente: "Estamos decepcionados de hacerlos esperar, pero estamos completamente de acuerdo en que sus vidas son más importantes que un concierto. Lanzaremos muy pronto música de nuestro nuevo disco, y nos enfocaremos en eso hasta que podamos continuar con los conciertos". Y en el caso de Within Temptation, la banda comenta lo siguiente: "Sentimos anunciar que nuestra gira europea ha sido pospuesta, pero aún así continuaremos con los preparativos para hacer de esta gira la más patiatraseros del mundo. Y también tenemos buenas noticias, nuevo material de la banda verá la luz antes de que inicie la gira". Y bueno, creo que a pesar de lo mal que la está pasando el mundo, está genial que mucha gente aproveche esto para crear, principalmente nuestras bandas favoritas. Quienes a pesar de todo siguen trabajando su nuevo disco son los chicos de Epica, quienes han publicado el primer videoblog del detrás de las grabaciones del disco. Y aquí les dejo algunas partes de ese videoblog. Ahora pasemos a ver los estrenos de videos más recientes. We'll be right back.
Así terminamos con la recopilación de noticias. Espero que el video les haya gustado y pudieran descubrir alguna banda que sea de su interés. Recuerden que todos los enlaces de las noticias y los videoclips se encuentran en la descripción del video. No olvides compartir el video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo video. También aquí te dejo mi Twitter por si gustas seguirme. Bye bye, beautiful.